puede llevar, no, entonces. Podemos llamarlo para que ya no es famoso, a mí por lo menos. Efectivamente, un trabajo importantísimo que estuvimos haciendo entre ayer y esta madrugada, concluyendo con la recuperación de todos los objetos robados, más el camión en el cual estaban esta mercadería. También procedimos a la aprehensión de 3 personas civiles y otro, lastimosamente, colega nuestro. Policía. Un policía. Él era su jefe de mitigación, ¿cierto? ¿O su jefe de la policía? Yo tengo entendido que este oficial está haciendo un curso en la capital del país. Ya. Es un subcomisario, ¿verdad? Un subcomisario. ¿Con asiento en Casapá o en dónde? Caguazú.
Tengo entendido que él fija domicilio por San Lorenzo. Ajá. Y que es oriundo de Villarrica. ¿Cómo se lo involucra él en el grupo comisario? Y bueno, a él se le tiene involucrado a través de las manifestaciones proporcionadas por estas personas detenidas, por estas personas civiles. ¿Qué manifestaron? A través de eso se le tiene involucrado. Ya, ¿puedo contarlo muy bien? Sí, nos estamos yendo hacia Encarnación y la intención del kilómetro 323, me dijo el comisario que hubo una barrera policial. Uh-huh. Estaban con chalecos de antinarcóticos y con armas de grueso calibre. Y ¿le hacen el paro, digamos, ustedes? Sí, no hace el paro, no hace. Cinco personas estaban. Ah, cinco personas. ¿No con... había patrullera, había auto particular? Auto particular había y había en cono. Estaban haciendo con. Ah, ya, ya. Sí. Le hace el paro y ustedes se quedan. Sí, nos quedamos y ahí en esa intersección ya le dice para acá que quiere revisar la mercadería ahí. Que quiere revisar la mercadería y después a mí los otros dos que tenían armas de grueso calibre me bajaron. Me bajaron y ahí a mí ya me dijeron que es un asalto. ¿Fueron violentos? Violentos en todo momento. En todo momento. Y a partir que te dice que era un asalto, ya le dominan a ustedes y ellos se apoderan del camión. Sí, se apoderan del camión y a nosotros nos alzan un vehículo. En el vehículo y nos llevan, no sabemos ni a dónde nos llevó, bro. Eso fue plena tarde. Tarde. Ya. Y que a ustedes le meten el vehículo y ellos llevan el camión. ¿Ustedes no saben por dónde el camión llegó a Villarrica? ¿Por qué ruta? No vamos a saber porque estuvimos 11 horas boca abajo sin saber. En un monte, 11 horas. ¿Sentían que iban por camino de tierra o asfaltado? Camino de tierra. Sentimos camino de tierra. Ah, ¿barrera normal? Barrera normal. Sí. Para ustedes era todo normal. Claro. Ajá. ¿Y después? No, y después nos dijeron que era un narcótico, que estamos llevando carga prohibida y todo eso, ¿verdad? Para que nos bajemos del vehículo nomás. ¿Ustedes estaban llevando carga, puede decirnos, alguna mercadería que llevaban? Sí, de Río Repuesto son. Ajá. Estamos llevando repuestos para vehículos. ¿Cubierta? Sí, batería y eso. Exactamente. ¿Más o menos cuánto tiene el valor que no podíamos ahí decir eso, bueno. Difícil, ¿verdad? Difícil. Ya. Trabajamos y luego... remisión nomás lo que llevamos. Ah, nota de remisión. Sí. ¿Iban a Encarnación? Sí, sucursal. Sucursal Encarnación, ¿verdad? Sí. Decime, y una vez que le dominan a ustedes, ustedes le ponen el vehículo boca abajo y ahí ustedes pierden noción de por qué calle se van, digamos. Claro. Y lo teníamos nosotros que vi tapado. ¿Y dónde a ustedes ellos les sueltan? ¿O dónde ustedes se encuentran después, digamos? Y por la ruta que se va, ese asfaltado que está después del peaje. Ahí lo que salimos después, pues no sabíamos dónde estábamos. Ah, no sabíamos. Caminamos 2 horas por ahí. Mercadería robada y recuperada. Y el costo en mercadería tenemos 480 millones en guaraníes, aproximadamente en los dos, tanto en el camión como en el acoplado. Ya. Esto iba para Encarnación, ¿verdad? Iba para nuestra sucursal de Encarnación. ¿Ustedes ya tuvieron alguna experiencia así con su mercadería? La primera vez que este tipo de episodio se presenta. Tal es así que esto ocurrió a las 2 de la tarde. En pleno día, nuestro camión no viaja de noche por precaución, pero al final de día lo mismo, tuvimos este percance. Felizmente estamos hablando de que los conductores no sufrieron ninguna lesión, ¿verdad? Gracias a Dios, ellos están sanos y salvos, que es la primera preocupación que tuvimos. Y de ahí ya nos movilizamos con tranquilidad. Tuvimos mucha colaboración de parte de la policía, realmente se prestaron. A través del rastreo satelital pudimos nosotros ver por dónde circulaba nuestro camión, dónde paró más tiempo, dónde bajaron las mercaderías, y hablamos a la fiscalía acá, ellos se pusieron en comunicación con la fiscalía acá a Zapa y allanaron el lugar y encontraron todas las mercaderías en el sitio que el rastreo satelital había detectado. Entre la hora que los choferes debían llegar a Encarnación y no llegaron, no se comunicó, eso ahí ya fue un toque de alerta. Exactamente, realmente ellos tenían que haber estado a las 6 de la tarde y no llegaron. La última comunicación que tuvimos con ellos fue alrededor de las 2 de la tarde. ¿Y desde qué hora ustedes comienzan a buscar con el rastreo satelital? Y realmente al día siguiente, a las 7 de la mañana, cuando abrimos la oficina, ahí tuvimos acceso al sistema de internet, al rastreo satelital, al mapa, etcétera, etcétera. Y que se va a aclarar todo. ¿Qué es el caso? No, y ahí ya está, ¿por qué no? La ¿Por negar todos los acusaciones? Sí, por supuesto, ahí está mi declaración.
Ahí presenté mi declaración, ¿por qué no pide una copia? ¿Negas totalmente lo...? Por supuesto que sí, ahí... ¿Por qué? ¿Y los tres detenidos manifiestan que usted...? Sí. No, no, no puede ser, si sí, ahí en mi declaración no van a ver filmaciones donde estuve. ¿Por qué crees que te involucran en el hecho? No sé, yo estuve de jefe de investigaciones en Casa Paz y fui la única persona que le persiguió a los piratas del asfalto, a lo mejor fue por eso. ¿Usted cree que fue por eso? Y yo digo que puede ser así. ¿Usted no conoce a esta persona que fue una... No, no le conozco. Ella manifiesta que usted le había llamado, usted le había buscado. No, y se va a aclarar todo. Se va a aclarar todo si ahí dejé mi número de celular completo. Uh-huh. No tengo nada que ver. Comisario, ¿dónde está? ¿En qué destino estaba? Yo estoy haciendo curso para ascenso. Y ahí figura Asunción. En Asunción. ¿Cómo voy a estar en Asunción y voy a estar también con ella ahí? ¿Tampoco tiene antecedentes de haber sido ya dado de baja? Sí, tuve un antecedente en el 2004. ¿Por qué? Pero... No, y justamente el jefe lo que tuvo era, sí, jefe nuestro en el 2004, por extorsión. Por extorsión. Pero cuando le alcanza al jefe, todo lo que estamos a su cargo, pasamos todo, pero todos fuimos reincorporados, salió sobre seguimiento libre a los 3 meses. Sí, a ver. Perfecto. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué dice de esta situación? No puedo decir nada, ¿verdad? La ciudadanía, ¿qué le dice? Y por supuesto que no puedo decir nada si ya declaré todo. Ahí puede pedir mi copia de la declaración donde estuve. Paso por paso. Perfecto. ¿Sí? ¿Está bien?